audiencia de Exaida Cáceres Show. Hoy es sábado y por fin otro de nuestros programas de Exaida Cáceres Show por aquí por Neutral FM. Recuerda las redes sociales arroba Neutral FM vía Instagram, arroba Bexaida Cáceres Show vía Instagram. Hoy un programa que promete, un programa totalmente musical con un amigo. Bastante importante de la música, tanto en Venezuela como ahora aquí en República Dominicana, pero no le voy a dar muchos detalles para que podamos conocerlo poco a poco en este programa Bexaida Cáceres Show. Recuerda que si quieres enviar tus saludos, anota, te voy a dar tiempo para que anotes este número WhatsApp, que es el 809-209-2982. Repito, lo dije muy rápido. Ok. 809-209-2982 para que envíes tus mensajes, puedas brindarle apoyo a nuestro invitado y también cualquier pregunta que le desees hacer. www.neutralfm para que aquellas personas que se encuentran a lo largo de todo el mundo, nos escuchan desde Venezuela, desde Chile, bueno, me escribieron desde Colombia hace unos cuantos programas, así que todo el mundo activo. Recuerda que tu programa Bexaida Cáceres Show es de 10 a 11 de la mañana todos los sábados por aquí por Neutral. Voy a aprovechar de saludar a Francis, que está en sintonía. También gracias a Yasmel y gracias a Clarisol, que están atentos con el programa. 809-209-2982. Y por allí te puedes comunicar con nosotros. Estamos totalmente en vivo. Recuerda, YouTube Neutral FM, YouTube Neutral FM, y por allí nos puedes visualizar también y disfrutar de este espacio. Hoy tenemos como invitado, tenemos a un amigo que lo conozco hace mucho, pero no hemos tenido la oportunidad de compartir juntos. Y ahora que tengo este programa, pues decidí compartir con él porque es bastante interesante todo su proyecto. Y es Eduardo Márquez, cantante venezolano. Vamos a conocerlo. Eduardo, bienvenido a Bexaida Cáceres Show. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Para mí es un inmenso placer estar aquí, tal cual como lo dijiste, después de tanto tiempo Así es. que nos conocimos, pues hoy por fin estamos uniendo nuestras habilidades, ¿no? Gracias por la invitación. Así es. Eduardo, bueno, vamos a conocerte un poco, porque sí te he visto cantando unas que otras veces. Sé que cantas espectacular, Gracias, muchas obviamente, te gracias. felicito. Gracias. Pero primero, la pregunta de las cuatro lochas. ¿De qué parte de Venezuela eres? Bueno, soy de Caracas, específicamente de los Jardines del Valle, ¿sí? Del Valle. Del Valle, somos de los Jardines del Valle. Caracas, pues, es la capital de nuestro país, Venezuela. De Muchas Caracas, gracias. Venezuela. Bueno, aquí la audiencia sabe que soy de Guarenas, así que estábamos allí cerquita, Claro, al vecinos, ladito. vecinitos. Bien, ¿cuánto tiempo llevas en la música, Eduardo? Bueno, mira, contando antes de las canas, por supuesto, te puedo decir cerca de 46 años más o menos. 46 A años. los 5 años comencé este Wow. camino en el colegio y lo recuerdo como si fuera hoy mismo, ¿no? Haciendo una presentación en el colegio, estaba en primer grado y desde ahí siempre vino esta formación. Vengo de una familia musical también, por parte de papá. Es una familia extensa musical, orquestal, sinfónica. Pero yo decidí irme, tú sabes, hacerlo diferente, hacerlo muy, muy diferente, e irme por la parte bailable, latina, y hasta el sol de hoy hemos estado con eso. ¿Qué cantantes influyeron en tu niñez, en tu juventud? Bueno, mira, en mi niñez, evidentemente, no es cantante, hay mi padre, pero sí por ser músico, por supuesto que es la primera formación y evidentemente viene siendo pues hay mi gran ídolo musicalmente hablando. Pero el maestro Simón Díaz, por ejemplo, en ese entonces había muchos artistas realmente. Cuando yo subo, es que percato, pues, por los años 80 después,
Jordano, Ilan, esa camada de grandes talentos que hoy en día son íconos de la música venezolana. Y por supuesto, ya entrando a los 90, es que me entero de que hay un caballero que se llama Gilberto Santa Rosa, y su forma dentro y fuera del escenario es que hasta el sol de hoy me ha dado grandes, grandes frutos, de hecho. Y qué caballero, Gilberto. Total, Wow, total. yo, bueno, tengo un canal de TikTok y justamente anoche yo agarré, me conecté, porque cuando no me conecto me escriben y empiezan. ¿Y dónde estás? ¿Y por qué no te conectas? Y no sé qué. Y yo, wow. Lo que empezó así como un relajo. Pero Un ya hasta relajo, me un relajo. presionan de que me tengo que conectar ya todos los días. Y coloqué a Gilberto y dije, oye, mañana tengo una entrevista. Déjame colocar musiquita, yo comparto con ellos, pongo YouTube y digo, ¿qué quieren escuchar? Y pongo el tema y me pongo hasta a cantar ahí, que canto malísimo, pero a ellos les gusta cómo canto y perfecto. Y empecé a escuchar Gilberto, y, oye, mañana tengo que hacer un programa sobre Gilberto Santa Rosa, déjame poner unos temas y ya. Y empezamos a escuchar, y temas viejos, Gilberto jovencito. Con esos bigotes, muchacho, Bueno, y yo imagínate tú. empezaba, típico nosotros los venezolanos, a chalequear. Oye, pero Gilberto se quitaba a las mujeres a sombrerazo, decía yo. ¿Tú te Sí. imaginas ese hombre que te cante allí? Ya, él es el típico como sale un meme por allí, que de, no sé qué, que es un actor. Creo que, no estoy segura si es Leonardo DiCaprio. No, creo que es Brad Pitt. Brad Pitt, Quique, ¿cómo conquistas a una mujer? Ay, yo soy tímido, nada más le digo hola, una cosa. Pero eres Brad Pitt, o sea, él es como un Brad Pitt de Puerto Rico, era. rompe todos los esquemas. Entonces teníamos eso, ese chalequeo venezolano anoche, y yo estaba diciendo, oye, el hombre de verdad que. Bueno, creo que todavía puede quitarse las mujeres a sombrerazo, En estos días con esa hicieron, música de verdad. y con la presencia, porque es Sí, que de es verdad él correcto. se esmera mucho. Sí. Fíjate tú que, y te lo dije hace unos segundos atrás, no solamente dentro, sino fuera también del escenario. Gilberto tiene la particularidad que lleva en sus letras, en su escenario, lo que profesa. Entonces ahí tú ves lo grande que es realmente un artista, ¿no? Que dentro y fuera sigue siendo el mismo, transmitiendo, o sea, no solamente los conocimientos, sino el gusto que disfruta él con lo que hace, ¿no? Sí es cierto, cuando él comienza a los 15 años, de tener unos bigoticos, o sea, que yo tuve esos bigoticos, pero no imitando a Gilberto. Tenía 2 o 3 centímetros de bigote. Sí, más o menos que una vez, y una anécdota, y yo sé que mis padres que me están escuchando van a recordar, un día, segundo año de edad y de bachillerato, se fue la luz y yo me quise como emparejar los bigoticos, y se fue así. Entonces parecía Ay. a Chaplin, algo así, Ajá. horrible. Pero sí, yo recuerdo que Gilberto, cuando comienza, ya esto buscándolo uno, ¿no? Para cultivar un poco más o menos el historial de Santa Rosa. Siempre tuvo esa temática, hasta una fase madura en su historia. Hasta el año 99 yo tuve esos bigoticos, inconscientemente, inconscientemente. Y cuando hacía esas presentaciones en Venezuela, en varias oportunidades, era simpático, porque me mezclaban con Gilberto. O sea, oye, no, pero hay una breve diferencia. ¿Cuál es? Los dólares. Ah, Por ahí oye, olvídate de lo bueno, demás, ¿no? unos Pero cuantos. sí, Gilberto es una de las personas muy influyentes. Pienso que para los artistas que venimos en esta generación de los 70, 80, ha marcado mucho en el léxico, conocimiento y escenario, definitivamente. Gilberto, inclusive cuando se hace la salsa sinfónica allá en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, Venezuela, hace un antes y un después de esas presentaciones internacionales que se hacían ahí en el teatro. Después de él, se abren muchas puertas en diferentes géneros musicales para presentarse en la sala principal que tenemos los venezolanos ahí en Caracas.
Bueno, para los que nos están escuchando, que no saben, hay muchos que te conocen ya, que Un están haciéndole poquito, barra a Eduardo. por ahí hay un poquito gente ahí. No, puedes estar pendiente por si te escriben, por si te saludan, para mandarle saludos en directo, porque Claro, este claro que sí. programa totalmente en vivo. Mira, allí a Adri Gutiérrez, un abrazo a mi Adrián. hermano Eduardo, músico de primera. Muy bien, Claro, Adri. claro. Músico de mi orquesta son gaiteros de otro género Ajá. que podemos hablar, no hay ningún problema. Claro Adrián que sí, vamos a Gutiérrez, hablar de ellos. persona también que conozco desde que llegué aquí a la República Dominicana, de Ajá. hace 8 años, gran persona. Gracias, Adrián. Bendiciones, hermano. Bueno, saludos. ¿Cómo conocí a Eduardo? Lo conocí cantando gaitas. Es correcto. Entonces vamos a hablar un poquito antes, como tenemos una hora, aquí ahora es que me Claro, falta para por hablar aquí. supuesto. Cuenta con eso. Vamos a hablar un poco más, ¿verdad? A indagar un poco más de Eduardo. A Eduardo lo conocí cantando gaita. Es correcto. Es ¿En correcto. qué, en qué? Tú me dijiste que a los 5 años comenzaste la música, pero a los Comencé. 5 años cantaste gaita. Sí, fíjate que en el colegio siempre se hacen los eventos, ¿no? Culturales y demás. Y papi se me había inclinado un poco hacia su formación folclórica. Papá, él es viene ahí de una familia musical orquestal, ¿ok? Muy, muy sinfónica. Nada que ver con respecto a la gaita, con el género gaitero. Es un género que viene del occidente de Venezuela, específicamente del estado Zulia. Nosotros somos de Caracas, de la capital. Y él me había enseñado inclusive canciones de vals, tú sabes, vals bonito, con Ticinio, y demás. Y yo cuando voy a presentarme en eso, le digo, papá, pero yo quiero cantar esta canción. Pero si eso es gaita, ¿y dónde tú escuchaste ese género? No sé, pero ahí la aprendí y canto esa gaita. Entonces, venía ya en los genes. Ninguno de mi familia es maracucho. Ninguno somos del estado Zulia, todos somos de Caracas. Y es interesante eso, porque entonces eso me dio a explorar, estudiar un poco lo que es el género gaitero, ¿verdad? Que no viene por la región donde yo nazco. Pero respeto mucho porque forma parte de las expresiones culturales de mi país. A través de los años, pues ya a los 17, 18 años, entro en diferentes grupos de gaita. Por los años 90 subí para unas grandes agrupaciones, gracias a Dios, que se mantienen hasta el sol de hoy. Saladillo, Gaiteros de Occidente, Piyopo, Quibacoa, hasta que formo mi orquesta, que es Metáfora Sonora. Esa orquesta yo la dividía en diferentes momentos en el año. Había en el año pues que había que hacer bailable de normalmente enero a septiembre, ¿no? Y ya de septiembre hasta diciembre viene la formación de la gaita. Y por ahí en un bosquejo más o menos universal es como viene esa multiplicación de Eduardo Márquez con respecto a la gaita y a la música como tal. Bien, ¿sabes qué? Por ejemplo, en Venezuela, cuando ya era agosto, ya eso era gaita por todas partes. Ensayos de gaita. Tú escuchabas. Sí, y más que ya era algo religioso, por lo menos en mi casa, yo era quien pintaba y eso era gaita todo el día. O sea, yo no podía agarrar una brocha, un galón de pintura si no tenía la gaita puesta, porque si no, como que no me motivaba a pintar. Tú sabes que de ahí viene una gaita, por cierto, que dice, huele a Navidad, huele a Navidad, es precisamente porque uno hace los cambios, mira, voy a pintar este año, viene la Navidad, huele a hallaca, viene la Navidad, Oye, sí, ¿no? así es. Aparte de la gaita, ¿qué género te gusta que tú dices, eso es lo mío? ¿O es netamente la gaita lo que tú dices cada vez que te despiertas? No, eso es, yo lo tengo aquí en el pecho. ¿Qué género es? Bueno, si le preguntas a mi madre y a mi esposa, te van a decir, este nació en un estado diferente, Ay, ay, ¿no? ay. Yo oigo gaita todo el año, por supuesto que sí, porque me gusta mucho la gaita. Pero te voy a decir, yo soy muy, muy bolerista, me gustan mucho los boleros, me gustan mucho las baladas, pero los boleros de antes, ¿ok? Lo que tenían aquel concepto bastante interesante. La salsa viene, realmente la salsa viene en mí. Para hacerle un quite a un cantante que estaba enfermo. Había una orquesta cuando yo tenía 17 años
que me llama y dice, mira, queremos que toques las maracas y que hagas todos estos coros, te lo puedes saber para mañana. Le digo, sí, yo ahí me lo aprendo. Y Wow. ese cantante, en esa época estaba sonando mucho la canción, ya te voy a decir, de Roberto Blades, Lágrimas brotan de mis ojos. Esa canción, dime por qué me abandonaste, no me atormentes. Y yo me sabía esos temas, pero entonces esas canciones, que era uno de los cantantes principales, él se enfermó. Y recuerdo que el director me dijo, o nos preguntó, ¿quién se sabe estos temas? Y había otro también, como yo Llorarás y otros temas. Y los cantantes principales como que agarraron miedo. Y dije, mira, yo me sé todos esos temas. Oye, nuestro operador estrella nos dice que tenemos más mensajes. A ¿Cómo? ver, no, pero esto Vamos a disfrutarlo, pues, es hombre, vamos a claro, disfrutarlo, es claro que sí. todo maravilloso. Vamos a ver, ¿quién más? Josneiber García, Eduardo, activo al 100% desde Santiago, por aquí Rafa. ¡Oh! nuestro conguero Rafael, es de Santiago. Bueno, él es venezolano, pero vive en Santiago. Gracias, Rafael, tremendo conguero. Ese muchacho es un talento. 22 Ajá. años, 22, 23 años. Jovencito. Sí, totalmente, y es tremendo músico. Gracias, Rafael, gracias. Saludos a todos los venezolanos que están en Santiago, que sí me han escrito. Hay unos que están allí. Clarisol está en Santiago. Chévere. Y a lo largo de toda República Dominicana, que Sí, 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 sí. estamos rodeados aquí, rodeando a Sí. nuestros amigos Nuestros dominicanos. hermanos dominicanos, es correcto. Exactamente. Somos Es hermanitos correcto. ya todos. ¿Sabes que ya? Me he topado con muchos dominicanos que a mí me gusta la cachapa, a mí me gusta la cachapa, a mí me gusta la arepa. Y oye, pero es bonito, es chévere. Es rico cuando hay ese intercambio. Y más cuando tú sientes aquel valor que ellos mismos le ponen a las cosas que uno viene a hacer aquí, ¿no? Pienso que estamos multiplicando y eso es bastante importante para la República Dominicana. Yo recuerdo que cuando nos veníamos para acá, mucha gente allá nos decían, pero ustedes tienen visa gringa, ¿por qué no se van para los Estados Unidos? Y yo le decía, oye, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que nosotros vi vibramos con República Dominicana, no sé por qué, pero vamos a fluir, soltando y confiando, ¿no? Connie Méndez. Y entonces ahí tú te das cuenta la receptividad total que hemos sentido aquí nosotros. Yo te puedo decir que en casi 8 años y medio, aquí todas las puertas se nos han abierto. También influye el cómo tú vibres y qué atraes. En eso estamos claros. Que eso es otro tema. No te preocupes por Sí, eso. eso es otro tema. Totalmente. Y lo podemos extender. Pero es definitivamente. O sea, ¿cuál es el efecto boomerang que tú le das a tu vida? Entonces, yo vibro bien, yo trato bien, sin ningún tipo de interés. Y evidentemente lo que viene para con uno es eso. Receptividad, buena gente. Habrán malas personas, habrán disturbios mentales como lo hay en todo el mundo. Pero cuando tú vibras bien, vienen este tipo de cosas. Así es, y más que siempre, no, yo pienso que no hay mucha diferencia entre Dominicana y Venezuela. Mira, tú sabes que la única diferencia que yo veo, para no entrar mucho en detalle, es la hallaca con el pastel en hoja. Ay, Dios mío, El ay, ay, guineo, ay. una vez yo le dije, sí, es verdad, es verdad. Yo le dije a un dominicano, mira, con todo respeto, yo quiero que tú pruebes esto, que para nosotros es un pastel en hoja venezolano. Ay, ay, ay. Y cuando ese hombre abre aquella hallaca y dice, ¿qué es esto, Dios mío? Esto es un sancocho con ensalada, berro, arroz, pat... No, prueba eso. Entonces, él es lo único. Sin embargo, más diferencias. Si nos remontamos, tú te das cuenta, por ejemplo, que Bolívar caía mucho en estas islas. Dominicana fue muy receptivo con Bolívar. Y Duarte finaliza su historia allá en Venezuela. O Así. sea, que desde ahí venimos nosotros. ¿Me Así que entiendes? somos Es hermanitos así, es todos. así, es así. Son Gaitero, Oficial. háblame de Son Gaitero oficial. ¿En qué momento Eduardo dijo, ¿sabes qué? Yo canto muy bonito, tengo un equipo excelente y yo voy a armar mi grupo. Bueno, yo voy a tomar un poquito de agua porque esa Ajá, historia es le sabrosa. hice la pregunta, señores, le hice la pregunta, Eduardo. Tú sabes que nosotros llegamos aquí y entonces ese año, pues yo me traje el instrumento vanguardia de la gaita, que es el cuatro venezolano, que es la guía como tal. Yo me lo traje. Y ese diciembre, o cercano a diciembre, ya la situación de melancolía te empieza a pegar cuando eres nuevo. Wow, sí, ¿Me mucho. entiendes? Y cuando empiezas a tocar gaita, caramba, si hace unos meses yo estaba tocando gaita con
con mi grupo, allá en Metáfora Sonora. Entonces empiezo a buscar en Facebook y me consigo que aquí hay un grupo de gaita que se llama Caribe en Gaita, los hermanos de Caribe en Gaita, y les mando un fuerte abrazo. Que los he escuchado Totalmente, también a claro, Caribe en claro que sí. Gaita, muy bueno, felicitaciones también para Claro que ustedes. sí, claro que sí. Entiendo que Caribe en Gaita ya tiene 9 años, 10 años. Y yo busco en Facebook y le pregunto, mire, ¿a ustedes no les hace falta un recuecable o un coquero? No importa. Y entonces yo comienzo con ellos en ese año. Y recuerdo que hicimos varias presentaciones. Ellos me dieron la oportunidad con su director Ángel, tremendo músico, por cierto. ¿Okay? Oye, y al año siguiente yo agarro a mi hermano, que ya tiene aquí cerca de 21 años, aquí en la República Dominicana. Digo, mira, vamos a hacer nuestro grupo de gaita. ¿Cómo así? Vamos a hacer nuestro grupo de gaita. Pero es que no tenemos tambora, vamos a confeccionar una tambora. Hicimos una tambora como un barril de petróleo Ay, Dios. gigantesca que hasta el sol de hoy está todavía. Todos los que han pasado por esa tambora dicen, oye, aquí hay que ser guapo para tocar este instrumento porque es muy pesado. Y Son Gaitero nace de hace 7 años, precisamente con esa iniciativa, con esa inquietud de poder llevar un poquito a los venezolanos aquí en la República Dominicana, aquel sentir navideño, ¿sí? Aquel gozo que cuando tú escuchas la gaita sabe, como los dominicanos cuando oyen, hay el grupo Quisqueya, saben que ya está la Navidad cerca. Ah, ¿Ves? sí. Entonces nuestra intención era, de verdad, es que cuando los venezolanos escuchen a Son Gaitero, sepan que ya la Navidad está cerca. ¿Me entiendes? Entonces empezó esa cultura, fuimos creando, y ahí es que nos conocemos nosotros, desde 7 años ya. Y hasta el sol de hoy, Son Gaitero, estamos tocando en los escenarios que nos llamen, por supuesto. Qué bueno. ¿Tienen redes sociales tu agrupación? Sí, claro, Son Gaitero Oficial, ahí nos pueden buscar tranquilamente, y por supuesto, ahí la mía, en Instagram, Eduardo Márquez Piso 07. Son Gaitero originalmente tuvo una página que fue cerrada después, y de hace ya 2 años para acá tenemos esa, Son Gaitero Oficial. Para aquellas personas que estén interesadas, están viendo a nuestro amigo Eduardo y quieren programar, bueno, Claro. sabes que yo me quiero casar, pero quiero un grupo en vivo Sí, y sí. pueden hablar con Eduardo. Eduardo, ¿puedes decir tu número de teléfono? Claro, por supuesto. 849-210-2068. 849-210-2068. Y qué importante que tú estás comentando eso, Exaida, porque fíjate tú que aquí hemos hecho dos presentaciones en bodas de dominicanos. Excelente. La primera vez que me llaman para contratarnos para una boda de unos dominicanos era en febrero, marzo, y fue bastante loco, ¿no? Porque hasta el mismo día yo decía, ¿será que me están jugando una broma? De verdad, de verdad. Y fue bastante bonito la receptividad de los hermanos dominicanos al disfrute de todas las canciones que sonamos ese día. Mucha salsita, mucho merenguito. Sí, también variamos, por supuesto, con el merengue de aquí, por supuesto, merengue de reserva, ¿okay? De los antaños que se siguen bailando, Caña Brava, Los Algodones, El Negrito del Batey, y por supuesto lo que es la salsa, y muy en específico el de Gilberto Santa Rosa. A ver, nuestro operador nos dice que nos tiene una sorpresa. ¿Cómo? No, ¿qué pasa aquí? ¿Qué Cuéntanos, sucede aquí? cuéntanos, cuéntanos. A ver. Bueno, ustedes lo van A ver. Son dos. Norma, Charid. Amado esposo. No, esto lo tengo que decir con voz de Oiga, locutora. vaya. Amado esposo, tu esencia es única y especial. Esa magia es la que transmites en todas las áreas de tu vida y en el escenario, ni hablar. Sigue disfrutando de tus elecciones y brillando en todo momento. Bueno. A ver, por ahí hay más. Ay, Dios mío, Wow, esto no, no, no. No, pero esto ya, papá, te amo. Aquí estamos escuchándote. Bendiciones para todos. Hijo orgulloso, te amamos. qué bello. ¡Qué bien, qué Dios te bien! bendiga, hijo. Esos Sebastián son y los Norma. mensajes que llegan vía YouTube, ¿cierto? Wow, wow, Vía wow. canal de YouTube Neutral FM y Eso sí es una sorpresa, ¿eh? Eso sí es puedes una sorpresa. escribir tu mensaje para Eduardo y cualquier pregunta que le desees hacer, Neutral FM vía YouTube.
Claro que sí, claro que sí. Recuerda que estamos de 10 a 11 de la mañana por Neutral FM, Bexaida Cáceres Show, www.neutralfm.net. Así que este programa totalmente en vivo, todas las personas que deseen participar pueden escribir. Eduardo, hay una pregunta que yo quería hacerte, porque pasa con la locución, por ejemplo, en mi caso, el primer día que me siento así en un estudio frente a un micrófono con un operador, y yo, bueno, tanto que estudié locución, llegó el momento. Y me temblaba todo porque, ah, eso es mentira, que, ay, yo fui, hice radio, ¿verdad? A uno le tiembla todo, señores, todo. Y a mí me temblaba todo en ese momento. Hice mi programa, salió bien, al menos esos fueron los comentarios. Y en el primer momento que usted se paró frente a un micrófono a cantarle a un montón de personas que usted no conocía, ¿se sintió emocionado, nervioso, estresado, quería salir corriendo? Yo quiero enterarme de esos chismes. Bueno, a ver, te puedo decir que esa vez cuando tenía 5 años que me presenté, que canté Zulianita de mi encanto, te puedo decir que yo estaba neutro. A ver, no sabía manejar muy bien las emociones, 5 años de edad, un niño que evidentemente pues lo que son los niveles de conciencia van subiendo progresivamente. Pero la primera vez que canté profesionalmente a los 17 años, tú sabes que hay dos niveles, hay de escenario. Está el miedo escénico y está el pánico escénico. El pánico escénico es lo primero que te da que te frizas. Dice, ok, está bien. ¿Y los estudios qué es? Y las tantas vocalizaciones, mamá, 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 y demás, ¿no? ¿Cómo puedo manejar eso? Cuando tú tumbas el pánico escénico, viene el miedo escénico. Ok, ahora voy a orientar más o menos, ok, la dicción a qué decir. En este caso, recuerdo que la primera gaita era. Yo no la iba a hacer tampoco, ¿sí? Solo que el cantante agarró miedo. Y entonces el grupo estaba tocando en vivo y él se quedó frisado. Y salí yo por un lado allá a cantarle, que fue Orinoco. Un paraíso vegetal, Luis Margato, ¿no? Y esa Y esa canción que, gaita es dura, wow. es sabrosa. O sea, una gaita que desde que comienza hasta que finaliza, hasta los mochos bailan. Entonces, fíjate, yo en esas dos oportunidades, a los 5 años y a los 17, te puedo decir que estaba completamente neutro. Me dejé llevar por la esencia, como dice ahí mi esposa, de verdad. Me dejé llevar por la esencia. Y evidentemente soy un, no estudioso, pero sí me gusta leer y entender cada frase de cada canción. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, yo amo al sol y veo al mar. Bonita voz, pero está desubicado. Entonces, en ese sentido, sí me iba preparando. No sabía para qué momento iba a salir al escenario, pero ya yo estaba preparado. En esas dos oportunidades, a los 5 y a los 17 años, yo las canciones que hice fue completamente neutro. Cuando escuché los aplausos, dije, epa, fue que me desperté, de verdad, en Y esas en tu oportunidades. primera presentación aquí en Dominicana, ¿te dio alguito de nervio o estabas tranquilo? Tú sabes que llegando aquí ese mismo día nos invitaron a dos sitios bastante interesantes, que se puede decir el nombre, esto no es, Bonje. Okay, y un restaurante bastante interesante. Y el suegro de mi hermano, que es el maestro cantante, don Emilio El Chino Joa, gran bolerista dominicano, que vaya un aplauso para él y un fuerte abrazo, me dice, chico, quiero que cante conmigo en un sitio. ¿Qué merengue quieres que cante? Le dije, no, pero yo no voy a cantar ahí en la boca del lobo merengue. No, no. Ay, Va, ay, vamos a ay. hacer algo diferente, vamos a hacer una trova cubana o demás, ¿no? O algo de la dimensión latina, pero voy a cantar merengue en dominicano. No. Y recuerdo que la primera canción, después de hablar tanto, insistieron. Y bueno, está bien, vamos a hacer un merengue que yo hacía en Venezuela y no sabía que aquí sigue en el tope, que era cuando pise tierra dominicana del mayimbe, El ¿sí? Mayimbe. Y de ahí canto los algodones. Entonces cuando veo la receptividad del público, ah, pero esto se está escuchando bonito, decía yo,
vamos a seguir esto, vamos a seguir para adelante. Cuando me bajo del escenario, es que hay personas que se me acercan y escuchan que el dialecto no es el de la cultura dominicana, es que me preguntan, pero tú no eres de aquí. Yo no, yo vengo de Venezuela. ¿Y por qué tú cantas esas canciones? Le digo, bueno, yo en mi país, en mi orquesta, yo montaba este tipo de temas. No, pero este tipo de temas son los que se escuchan aquí. De verdad. O sea, para que te des cuenta más o menos que es importante que todo cantante, y vaya este punto para que los cantantes tengan eso a futuro. Cuando tú te preparas sin buscar una expectativa, sin tener un porqué, es precisamente para tener una herramienta de vida y en el futuro te puedas defender de una manera espontánea, ¿no? Y eso pasó conmigo, por eso me lo disfruté bastante y hasta el sol de hoy seguimos cantando eso. Oye, qué bueno, una buena experiencia en sí, ese momento. Total, total. Y es bonito que nos representes, porque representas lo que es la cultura venezolana. Muchas gracias. En este país, que es bien recibida, por cierto. Uh-huh. Y que ya las navidades son diferentes, porque hace, no sé, 10 años, yo tengo aquí 5 años, uh-huh. Creo que cumplí ya los 6 años, ahora en febrero. Y yo misma decía, ay, pero bueno, aquí me imagino que no habrá gaita, que aquí no habrá un grupo de gaita, hasta que conocí a ustedes como agrupación de gaita. Y es bonito para nosotros porque nos hace sentir en casa, por lo menos. Sí, es correcto. Sí. Ahora que ya conocimos a Eduardo, ¿verdad? Que nos enteramos de los chismes. Ahora, pues, Eduardo vino por un tributo. Ahora sí vamos a darle con el tributo. Durísimo con eso. Ajá. Ahora sí vamos a darle con el tributo porque él va a realizar el 31 de mayo en el bar Juan Loguar del Teatro Nacional un tributo a Gilberto Santa Rosa. Entonces ahora sí vamos a darle con el tributo a Gilberto. Sí. ¿Por qué Eduardo decidió hacer un tributo a Gilberto Santa Rosa? Bueno, fíjate tú, toda la familia que compone esta orquesta de Eduardo Márquez son excelentes músicos. Ok, son excelentes músicos. Y recuerdo cuando les digo, chicos, vamos a hacer un tributo a Gilberto Santa Rosa. Cada uno de los músicos me preguntaron, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? Porque Gilberto es uno de los artistas más completos que hay. Ese gusanito comenzó hace años. Hicimos varias presentaciones antes de la pandemia, pero eso se quedó ahí hasta el año pasado, pues que retomamos nuevamente a la orquesta. Y este año, a partir de enero, empezamos los ensayos. ¿Pero por qué nace? Que fue la pregunta tuya. Mira, yo creo que más allá de hacer un tributo es llevar lo que uno hace con cariño hacia el público. No hay nada mejor. Una vez un gran filósofo dijo, yo me nutro de los aplausos. Pero otro dijo, sí, pero los aplausos cuando no tienen dinero no nutren a mi despensa. Oh. Pero el músico definitivamente se nutre mucho con los aplausos. Y al revisar el historial de Gilberto, nos percatamos que dentro y fuera, como te dije hace rato, tiene un historial bastante transparente y un artista muy completo. Y esta iniciativa nace precisamente un día que mi hijo me dice, papá, cuando la pandemia nosotros hacíamos mucho Instagram Live. Uh-huh. Sí, había mucha gente que nos decía, caramba, ¿será que nos puedes cantar unas dos cancioncitas para alegrarnos nuestra cotidianidad? Y ahí nace muchas cosas, ¿no? De hecho, parece mentira, pero varias presentaciones fueron por Instagram Live cobrando. ¡Oh, sí, wow! Mira, quiero que me cante un Instagram que vamos a hacer un cumpleaños de una hermana que tengo en España. Conéctate y vamos a hacerle una serenata. Bueno, está bien. Y muchas de las canciones fue de Gilberto Santa Rosa. Y entonces ahí la gente me venía pidiendo también, cúchale, ¿por qué no hacen algo? Pues que recoja un poco lo que es la historia dentro y fuera del escenario de Gilberto Santa Rosa, hasta que me consigo con este grupo fenomenal de músicos, maestros, que les mando ahí un fuerte abrazo a todos ellos, comenzando por supuesto por uno de mis músicos, que es mi hermano y mi llave, Miguel Márquez Medina, donde siempre hemos estado juntos, tanto en la gaita como en la salsa,
y hemos llevado estas manifestaciones, ¿no? A nuestro director musical, el profesor Alexander Mateo, nuestro pianista, arreglista, Franklin Zamora, en fin, muchos de los músicos que están con nosotros, porque esto es un tributo realmente que se está haciendo muy delicado, precisamente porque Gilberto es muy cuidadoso con lo que saca para el público. Él siempre ha dicho que él es uno de los cantantes que te lleva al expresar de qué quiero y cómo lo quiero, ¿no? No un desamor, y cuando canta de un desamor resulta ser de que son temas realmente que llegan también al corazón. Entonces, es un cúmulo ahí de factores positivos que tiene la música de Gilberto Santa Rosa. No es fácil porque es un artista muy completo. Entonces, no vamos a imitar a Gilberto Santa Rosa. Yo no soy imitador de Gilberto Santa Rosa, pero vamos a tratar de llevar la esencia desde sus comienzos hasta el sol de hoy de toda su historia musical. Y es muy importante que hagas énfasis en que no eres un imitador de Gilberto Santa Rosa, porque las personas que pueden pagar un boleto para ver un tributo, hay muchas que esperan una imitación hasta a nivel físico. Y no es así, pues en eso puedes hacer un tributo, pero obviamente a tu estilo. Sí, fíjate que Sin irte muy, muy a lo extremo, no es que me, bueno, tributo a Gilberto Santa Rosa, entonces tienes a un DJ de música electrónica y otra cosa extraña, pues no, es algo que Sí. no sé, que no, tú sabes, a mi estilo, pero no muy, muy diferente. Sí, tú sabes que muchas de las personas que han contactado a mi esposa, por ejemplo, para la compra de las boletas, ella le han preguntado, pero imita a Gilberto, se parece a Gilberto. O sea, gente que de repente no me conoce. Y mándame una foto, mándame el flyer, a ver si se parece a Gilberto. Tienen los mismos bigotes, tienen el mismo Bueno. lente, por ejemplo. Y ella le dice, no, él no es imitador. Él canta tema de Gilberto Santa Rosa, ¿sí? Pero inclusive hasta su lema, el camínalo, yo no lo digo, por ejemplo. Pero no es que no lo digo para diferenciarme de él, no, por respeto al artista. Yo creo Exactamente. que cada modismo, eso es como muchos de los venezolanos, hay cantantes que tienen una esencia increíble. Recuerdo que Negrito Borja era ¡ay, ay! Alto, por ejemplo. Nuestro Pollo Brito, ¡eso! Por ejemplo, Luis Fernando, que se presenta ese mismo día ahí en Blue Mall, dice ¡agua lluvia! Por ejemplo, ¿no? Entonces son puntos bastante interesantes donde no lo digo, no es por imitarlo, no, sino por respeto, que eso forma parte del artista. Aproximadamente, ¿cuántas personas van a estar allí en ese tributo? ¿De cuántas personas se integra tu equipo? Nuestro músico forma en escenario 11 personas. Detrás de ello, por supuesto, que tenemos ahí a la gente de Roraima Producciones, de la mano de nuestro amigo hermano Javier Aví, que le mando un fuerte abrazo. Por cierto, Roraima nos maneja en este punto, ¿okay? Y nos está llevando pues a unos hermosos escenarios. Ya el año pasado estuvimos en dos o tres escenarios bastante interesantes de la mano de Roraima, y este año vamos a seguir por esa misma línea el 31 de mayo, con el favor de Dios, en el bar Juan Lockhart del Teatro Nacional. ¿Puedes decir cuánto vale la boleta? Claro, por supuesto, vale 1.300 pesos. Como le digo yo a la gente, oigan, que hay muchos que me han preguntado, oye, pero está caro. Otro me dice, oye, pero está barato. Aquellas personas que van a estar, esas 140, 145 entradas, que es el aforo completo de ese espacio, van a ir porque su esencia y la energía los va a llevar. Yo pienso de que no es cara, ahí la hemos puesto bastante accesible precisamente por eso, porque queremos transmitir. Mira, muchos de los músicos, por ejemplo, son grandes músicos, ¿sabes? Son de verdad que ojalá que puedan ir y puedan disfrutar la calidad musical de cada uno de ellos, porque son músicos que de repente están tras bastidores. Y en el escenario lo que queremos hacer un tributo es precisamente algo diferente. Tenemos grandes sorpresas, como hace rato nuestro línea aquí, que nos hizo esa sorpresa. Sí, nuestro operador nos Nuestro sorprendió. operador, Tenemos ¿verdad que más mensajes sí? por ahí, me avisa. Sí, tenemos. Vamos a. Mira, y síguelo. ¡Wow, bro! Sí, pero oye, pero
Dios mío, este hombre está famoso hoy, ¿eh? Activísimo. Está activo. A ver, ¿cuáles son los mensajes que tenemos por allí nuestro amigo operador para que nadie se quede por fuera? Que yo escribí, no me leyeron el mensaje. Vamos a darle chancecito al operador que busque el mensaje ahí. Miguel Márquez Medina, Mi hermano. excelente artista, excelente persona, excelente hermano. Es un gran intérprete de todas las canciones de Gilberto. Lo van a disfrutar en grande. Ok. Gracias. Mi hermano va a estar ahí, por supuesto, va a estar en los coros y en la dirección del escenario también. Oye, esto es imperdible, ¿ok? Hay que disfrutar de este tributo a Gilberto. Todavía hay chance, 31 de mayo. Sí, No todavía digan tenemos que no se boleta. los dijimos. Tienen todavía una quincena para guardar por ahí los 1.300, para que Bueno, disfruten. realmente tienen tres quincenas. Ah, bueno, por Todavía tienen favor. tres quincenas, sí, último de abril y las 2 de mayo, inclusive. Todavía, ahora es que queda. Así que vayan reuniendo de 500 pesitos en 500 pesitos, pero esto es algo que ustedes tienen que aprovechar y se tienen que disfrutar. La van a pasar bien, de verdad Sí, que sí. es que estoy muy segura, porque yo he escuchado a este hombre cantar. O sea, yo de verdad que se los estoy recomendando. Vayan, si ustedes quieren conquistar a una chica, si ustedes quieren salir de la rutina, ustedes de verdad deberían de ir, ¿vale? Tocaste un punto bastante interesante. Ajá. Si tú quieres conquistar a una muchacha, tú sabes que aquí me ha pasado en varias oportunidades que cuando uno monta el escenario, siempre preguntan, mira, ¿cuál es el cantante de la noche? Ajá. Mira, se cuentan, mira, tú sabes, tengo. Y empiezan a dar vueltas a los hombres. Mira, quiero conquistar a esta muchacha, ¿cómo hago? Bueno, dame el nombre de ella y el nombre tuyo. ¿Y en qué momento quieres conquistarla? ¿Quieres bailar con ella y decirle unas palabras, por ejemplo? Y eso es muy espontáneo. Eso aquí pasa mucho, por ejemplo. A mí me ha Sí. pasado en varias oportunidades. Ajá. Y se nos ha dado el caso de que, gracias a Dios, que se han juntado y que la muchacha ha dicho que sí. ¿Tú te imaginas Bueno, que haya dicho porque, que no? Oye, oye, porque, bueno. perdóname. Bueno, ahí tienes que sacarle una cancioncita de porque. Sí. Fíjate tú que ese ámbito de Santa Rosa. Es que Santa Rosa tiene canciones para todo. Para rumba, para despecho, para reconquistar. Hay canciones que son realmente fuertes. Por ejemplo, hay temas que él cantaba con Willy Rosario, en la orquesta de Willy Rosario, del maestro que en estos días cumple 100 años inclusive. Donde es uno de los temas vanguardia nuestro, que es Lluvia, ¿sí? Gilberto tiene temas, por supuesto, como van a escuchar temas como Vivir sin ella, Conciencia, Perdóname, en fin, todo lo que la gente siempre ha bailado y ha gustado del Caballero de la Salsa. Buenísimo. Quiero que nuevamente repitas el número de teléfono para los Claro que interesados sí. que están viendo este programa. Claro que sí. 849-210-2068. 849-210-2068, nuestras redes sociales, Eduardo Márquez, piso 07. Ahí pueden llamar tranquilamente, contactar. Y por supuesto, tenemos otras líneas aquí telefónicas donde pueden llamar al 809-221-0365 y pueden adquirirla también por ticketmac.com.do. Eduardo Márquez conquistó a su esposa con un tema musical. Tú sabes que en. Aprovechando que tu esposa está allí para que, oye, Bueno. oye, oye, para que no diga que, ah. Bueno, fíjate tú que cuando nos conocimos, no precisamente fue como músico, trabajamos en una empresa. Y cuando escuchó algo, sí, lo relacionamos muy rápido, ¿no? De Ricardo Montaner. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Por ejemplo, ese tipo de canciones. Sí, y por supuesto ya a través del tiempo tenemos, gracias a Dios, 23 años juntos. Del momento que salió Almas Gemelas, la hicimos para nosotros. La hicimos propia. Epa, préstame eso, Gilberto, que eso es para nosotros. Ah, buenísimo. Almas Gemelas. Buenísimo, no, pero pregunto porque la curiosidad, pues, porque No, siempre, ¿sabes cómo son siempre. los cantantes queriendo endulzarle la oreja a las mujeres cantando y Fíjate, eso? yo lo quise hacer diferente. Yo quise irme para que ella conociera la faceta A1 de Eduardo y después esto que Dios nos trajo como un plus. Evidentemente que es bastante interesante porque sirvió, por supuesto, para ese sí final. Ya ella en ese momento me estaba escuchando como gaita en varias orquestas también. Y bueno, pues nada, hasta el sol de hoy estamos aquí. Buenísimo. No,
bastante completa la entrevista. En Sabrosa, realidad, sabrosa. conocimos un poco a Eduardo Márquez, venezolano, cantante de diversos géneros, como la gaita, salsa y merengue también. Sí, claro. Y merengue, si ustedes quieren contratarlo, ustedes pueden buscarlo por las redes sociales donde tiene también información de lo que realiza, unos cuantos videos de él cantando, una persona maravillosa. Y Muchas gracias. van a aprovechar de verdad de la música que tiene Eduardo. ¿Tenemos más mensajes? Sí, unos cuantos. A ver, Oh, porque esto unos estamos cuantos, full de oiga. mensajes. Full de mensajes estamos. A ver, ¿quién más nos escribe en Vexaida Cáceres Show? Amalux Esteves, bendiciones Eduardo Márquez, su equipo de Omalux en apoyo de Santiago. Oye, pero la gente de Santiago presente. Es la clínica donde yo trabajo en Santiago los miércoles y los jueves, la clínica Oh, Omalud. Qué ajá. bueno, bendiciones para todos ustedes. Qué lindo. Porque Eduardo es psicólogo también. Sí, somos psicoterapeutas, trabajamos toda la línea, lo que es la parte de psicología holística, personal, conductual, cognitiva, sistemática y la parte corporal también. ¿Sabes qué? A mí me persiguen los psicólogos. ¿De verdad? Sí, yo. Pregúntale a la operadora. Entrevistamos a una psicóloga aquí, Sí. venezolana también. Y yo dije, oye, esta es la segunda vez que hago radio aquí en Dominicana. Y mi primera entrevista fue a una psicóloga. Y en Neutral FM, la primera Okay. entrevista a una psicóloga. Y yo, oye, me están Oiga, persiguiendo. oiga. Y yo, como que no sé. Ahí voy a buscar una camisita de fuerza o algo de por ahí que. No sé, un llamado, siento un llamado. Pero bueno, vamos con el otro mensaje, amigo operador, que no se nos quede nadie por fuera. Hay que leer todos los mensajitos que llegan. Recuerda el 809-209-2982 también para que envíes vía WhatsApp. Estos mensajes que estamos leyendo son de YouTube, del canal de YouTube. Neutral FM, por allí nos estás viendo en vivo. Este programa es totalmente en vivo, de 10 a 11 de la mañana, ya casi casi que nos vamos a despedir. Por aquí te están poniendo a ti, A mí, Bexaida, a sí, ver. uno de mi grupo te está poniendo, qué fluida eres entrevistando, deberían extender más los horarios. Gracias. Bueno, oye, Oiga, oye, oye, es que bueno. oiga, Vamos a ver qué hacemos ahí, porque hoy un qué sábado, bueno. 10 de la mañana, ¿saben cómo es? Ana Lucía, eso, qué rico sabor. Ah, mi Oh, ah, cuñada. pero la cuñada reportándose, no, pero aquí esto es, bueno, Wow, pues, wow. cuidado con lo que dices por ahí, No, ¿eh? no, 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 totalmente. hay que. Tú, fíjate tú que esto es bastante. Yo honro mucho cada momento y cada bendición que me manda Papá Dios, porque aquí uno ve que el apoyo de la familia es indispensable en todas las áreas de nuestra vida. Una vez Gilberto dijo algo así que los aplausos que estaba recibiendo, no sabía el público en el momento que lo estaba recibiendo, y él lo necesitaba muchísimo, de Wow, verdad. excelente. Sí, así nos pasa mucho. Bueno, ya había entrevistado cantantes en Venezuela. Este es mi primer cantante, no, el segundo, porque entrevistamos a Fashion Week de Callejón, ¿te acuerdas, amigo operador? A la música, lo tuvimos aquí, bastante, un chico dominicano que está haciendo las suyas por allá en Europa. Lo Qué bueno. teníamos aquí. Saludos para él, espero que esté viendo el programa. Pero no podíamos despedir este programa sin que nos cantes un poquito de Gilberto o de quien tú quieras. Pero nos tienes que cantar, aunque sea un pedacitiquitico, porque yo sé que, mira, la audiencia quiere escucharte. Bueno, imagínate. Bueno, vamos a cerrar con algo bastante bonito, ¿no? Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo que yo amo es temerle a la soledad. Vivir sin ella es rendirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar. Bueno, señores, Vexaida Cáceres Show ha llegado a su final. A ver qué dice aquí. Oh, saludito para Francis que nos envía. Gracias, Francis.
Esto ha llegado a su final, señores. Gracias. Hay un mensaje que no Ajá. se puede quedar por nada del mundo. Oh, nuestro operador Oiga. nos acaba de decir que hay un mensaje que no se puede quedar por nada del mundo fuera. A ver. Y la forma como le dice es bastante llamativo, ¿no? Miguel Márquez Medina, hermano, mi papá y mi mamá, tus sobrinas, tu cuñada, yo, tu hermano menor, disfrutamos de tus excelentes momentos. Gracias por representarnos como familia. ¡Wow! Bueno. ¡Wow! Pero la familia activa, la familia Márquez. Márquez Medina. Márquez Medina, activa. Márquez Medina, Márquez Jiménez y Márquez Oa. Bueno, gracias de MMJ. verdad a todos por ese apoyo. Tenemos que despedir, 11 en punto, tenemos que despedir. Gracias por estar en sintonía de Bexaida Cáceres Show. Recuerda, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por aquí, por Neutral FM. Recuerda, totalmente en vivo de 10 a 11 de la mañana, una horita compartiendo con todos ustedes. Tuvimos a Eduardo Márquez, excelente cantante venezolano de gaita, salsa, merengue, que va a ser un tributo este 31 de mayo. ¿Dónde es que es el tributo? Bar Juan Lopwar en el Teatro Nacional. Así mismo, van a poder disfrutar, 1.300 pesitos vale la entrada para que pueda disfrutar de esta agrupación, de este tributo. Nos escuchamos el próximo sábado. Recuerda mis redes sociales, arroba Bexaida Cáceres Show, BC Show Piso Oficial. Este video de esta entrevista lo puedes ver por Neutral FM. Cuando nuestro amigo operador ya lo tenga listo, van a poderlo disfrutar nuevamente y poderlo compartir entre sus amistades y también en mi canal de YouTube, Bexaida Cáceres Show. Nos escuchamos el próximo sábado. Que pasen un feliz día. Chao.